Y solo lo que importa. Are you ready? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Recibimos a Víctor Manuel Vargas, él también está FIFO y por supuesto Sena. El señor Sena. Saludos, buenos días. Un saludo a los aguiluchos. Déjame mandar un saludo por el tripoforio. Dale. Sí, que ayer te dieron piña. Me dieron piña. Querido oyente del Mañanero. Por YouTube, su pasado. Del Cibao. Del Cibao, aguilucho. Cuando un manager te saca un cuarto bate tres veces en un juego, ¿luce perdido sí o no? Claro. Bueno, es lo que... Tiene que sacar a su cuarto bate, está mal hecho el line-up. Claro. Y quien hace el line-up es el manager. Pues entonces, lamentablemente, Tony Peña está perdido. Por más bueno que Tony Peña, que es una estrella dirigiendo, manager del año, campeón mundial, toda cosa, está perdido ese primer juego. Si a usted le molesta que le hablen mal de su Águilas Cibaeñas, vaya que es en el Estadio Cibao, al lado del Estadio Basquetbol. Hable con Ovalle. Que tú le digas la realidad. Porque tú le dices la realidad. También es un tipo de... Sí, es cierto. Tú le dices la realidad. Eso es lo que... La única forma de tú sacar tu cuarto bate es si se envasa y necesita un corredor emergente, ya un inning alto. Es la única sustitución. Pero si es bateando, el tercero y el cuarto bate son... tercero, cuarto y quinto son insustituibles. Inamovibles. Averiguando a los Yeboli, que tú me dijiste ayer que estaba lleno el estadio, ayer el juego de las Águilas y Licey. Me informaron anoche, unos muchachos que tengo allá, amigos míos, que hay boletos donde quiera No puede que haya todavía. A lo mejor en el mercado negro, ¿no? Ahí me quedan. Dile a Boli que si él quiere que lo consigo hasta para vender, me dijo. Me dijo Raúl. Voy a decir nombre. Me dijo Raúl que está así, está allá. Que hay boletas. Pero fuera de la boleta, ¿cómo están las expectativas? O sea, del sector deportivo. Tan alta. Sí, tan alta. Algunos jugadores dicen que, bueno, una serie de tres juegos en Nueva York no vale nada. Hay una copa en medio, pero eso va a ser cuerda para el otro simplemente. Va a ser pero hay ánimo. Está hablando para el público. Hay ánimo. Emilio Bonifacio, lo cayeron arriba mucha gente porque él dijo: yo voy porque es el Licey, pero esto no tiene ningún sentido. Como yo lo dije, estoy totalmente de acuerdo con el capitán. O sea, de esos juegos debió ser porque en las Series Américas en el 2015, los juegos de Magallanes y Cardenales de Lara, del equipo venezolano, valían para calendario. Para Venezuela. Entonces, aunque sea dos juegos. Sí, ahora, entiendo tu punto. Sí. Debió valer, sí. Aunque sea. Ahora entiendo yo a José Leger. Porque está así con las Águilas. Era que sus hijos, su familia, su tía iban para pa Nueva York con todo pago y las Águilas lo botan antes de ese juego. Por eso no. Sí, está tranquilo. Porque, señores, cuando te botan de un trabajo, de lo que sea, no te pongas a hablar del jefe. Eso es feo. Quédese callado. Aguante ahí. Porque si te lo botan, Ronnie Fermín gritando, Leger gritando, bueno. Si lo botan ya. No, sí, pero Fermín está gritando diciendo todo lo que no lo dejaban decir. Digo, hay una cosa, Boletri, si ellos están hablando de esa forma de la directiva de las Águilas, es que ahí hay un manejo, no se está manejando muy bien últimamente. Pero son ellos. Los dueños, hermano. El manejo de siempre. Mira, estoy en la página de... Exacto. Estoy en la página. Hay boleta. Mi hermano, yo no fallo, Boli. Saco. Le di el dato. Boli, tienen boleta los tipos de Nueva York, tacita, para vender. Hay mucha boleta. Mucha boleta. El juego es hoy a las 6 de la tarde. A las 7, vos. 7 hora dominicana. A las 6 de allá, mi amor. Es que él no tiene visa, acuérdate. Él no tiene cambio de horario. No le llega el correo. Sí, es verdad. Y hay unas secciones cerradas. O sea, no está full capacity. Tampoco. ¿Viste? Tengo el dato. Es muy difícil que se... No está full capacity. Señores, mañana va a haber boleta. Y el domingo hay que va a haber boleta. Son en la tarde esos juegos. Porque, sí, señores, es en la tarde. Y tengo el dato, me dijeron los muchachos anoche. Que hay un frío esta noche, buenas 6 de la tarde. Se pueden entrar al play del frío. A 9 y está llovinando en Nueva York. Sí. ¿Viste? Así que bueno. Para que no inventen. No, los pobres y ese City Field parece que todo el frío del mundo cae ahí. Con brisa, entonces. Con brisa. O sea que... ¿Vamos? Y tres días. Buena suerte. Yo no he ido, pero me han contado. Buena suerte y buena fortuna, como decía Oscar con suegra. Ayer nuestro escogidita nos salvamos, que le pidieron un 5. Y llovió, gracias. Mira ahí la vaina, mira. La parte rosada es que queda espacio. ¿Cuál? Sí. No, pero entra, ponlo versión mapa. O sea, para saber cómo, qué es lo que está lleno. Seed map, claro, ponlo seed map, exacto. Entonces ahora entra a la sección.
Y mira, toda esa boleta queda. Míralo ahí. La, ¿cuál es? ¿La roja o la gris? La naranja. Ay, padre, eso. Hermano, es una sola sección. Le di el dato de allá mismo, no inventando. Aquí no se inventa. Compra tres ahí para una cosa. Ay, no, pero mira, las de arriba, el nivel de arriba está cerrado. Mira, ahí quedan pocas. Ahí quedan poquitas ahí, como mil. Como mil. Mira, esa está cerrada, la de arriba. Ahí no entran. Mira ahí. Es como por lado, porque la primera que él puso es del lado derecho. Mira, quedan pocas. Atención, Luis Abinader. ¿Cómo son esas? Ponle el precio. La boleta, la barata. Ponle el precio ahí. Entra, ¿cuánto dice ahí? ¿Quién ve? 152 dice ahí. 152, ay, coño. Pero no está barato, ¿no? Ay, pero igual, y el show, y el juego. ¿Cuál show? ¿Cuál show? Oh, pero el Licey Águila, no, en el City Field. ¿Y el entretenimiento? El hijo Hacker empieza a regalar boletas hoy en Nueva York. Tiene que regalar muchas boletas. Sí, empieza a regalar boletas el gobierno, para que no se vea ese play vacío. Porque se va a ir vacío, porque va a ser transmisión de ESPN. Qué raro. ¿Entiendes? No, y ESPN no está allá. ¿De ESPN? No. Eso es de aquí. No. Eso no, nada de aquí. Ah, no, sí, creo que está por el 15 se va. Se va por el... Canal 15. Canal 15, ¿no? Sí, ya Telemicro se fue. Sí. Telemicro ya se fueron todos los técnicos. Uh-huh. Y vi par de chicas que se fueron Rey, allá. Rey Martín. Y fiesta los tres días. Sí. Fiesta los tres días. Fiesta post-juego los tres días. Una pregunta, Boletri. Mucha gente. Dame la pregunta. La contratación de Leger en El Escogido es... ¿Es un retroceso para él? Lejos. No. Pero, mi hermano, asistente de Víctor Esteves. Que Víctor Esteves estaba allí en la liga, Quique Cruz, y él estaba dirigiendo El Escogido. Y ahora es asistente de Víctor Esteves. Es decir, que Leger se equivocó también. No debió coger. No, mi hijo, no. Los hombres tienen que terminar con altura. No. Y eso de Leger es una muestra de la debilidad de esta liga. Eso es verdad. Y del Escogido también, y del Escogido. No, de la liga. Y del Escogido. Porque si la liga te permite hacer cosas, tú las haces. Sí. ¿Cómo tú puedes contratar a alguien que fue manager de un equipo contrario a los tres días de que lo cancelen, que sea asistente tuyo? Él sabe todos los movimientos que vienen en las Águilas. Sí. Sabe las señas, todo lo que hay, la estrategia. Las señas se cambian diario. Eso no es tema. La seña es lo de menos. Recuerda que las señas son la misma siempre. Pero no, tú la gorra, cambias. Gorra, bebé aquí. Tú la cambias. La mano, los tres dedos. Si fuera la misma, no hiciera la seña. De eso soy yo. Tú sabes seña de los paraditos y de los softballs. Oreja, robo de base, segundo lanzamiento. No, eso no es eso. Perdón, eso se cambia todos los días. No es así porque se está jugando béisbol hace más de 100 años. Y si fuera la misma seña, no se hiciera seña. Porque son las mismas. O sea que, por ejemplo, oye, el toque de la oreja, un lunes puede ser robo, pero el otro día puede ser el lanzamiento al otro día. ¿Qué me corregiste, Correa, con eso de la seña? Decía Calimán que el escondite más difícil es el más fácil de descubrir. La seña más fácil que tú, más difícil que tú crees, era más fácil. Aprende ese dato. Pero no es lo mismo. Porque soy dirigente de alta data. Así mismo. ¿Pero qué tú has dirigido, Boletri? Mucho equipo. Discípulo Boletri. Platito, cachorro lo platito. ¿Cuántas veces tú has ganado el torneo distrital de chata? Nunca. Oye. Pero lo he dirigido, ¿sí? No quiero estar ahí. Pero, ¿por qué ha bajado tanto el torneo? ¿Tú te acuerdas cómo era antes ese torneo? Porque hay mucha trampa. Sobre el torneo distrital de la chata. Era un escándalo. ¿Un escándalo? Ya no, ya eso no existe porque los equipos... Pero periódicos, 3-4 páginas en los periódicos. Pero... Gente gastando dinero en publicidad, sí. Patrocinando. Se ha ido el interés. 3 juegos de uniforme cada equipo. Claro. Baila con una cosa y la fiesta final era una cosa. Y de repente todo lo dañamos. Todo. Empezamos a traer release. De Nueva York. De Nueva York, de México. Dinero. No, él es del barrio. Bendito, ¿cómo está? ¿Cómo este tipo es de los Alcarrizo ve? Claro, bendito. Sí. Yo soy de los Rieles. De los Alcarrizo, papi. Oye, aquí se organizan torneos ahora de chata modificada que se juegan $50,000. ¿Cómo que chata modificada? Entre todos. Modificada. Medio fueteado. Fueteado. Okay. No es fueteado, medio fueteado. Medio fueteado. Okay. Oye, está sí, término. Oye, esta vaina. Fueteado. Chata modificada. Mira, Hernández Liga. Pero hay un chisme. Dime, se habla de que se podía jugar ayer, pero era ya a las 10 de la noche. Y tú reiniciar un juego que está en el segundo inning. Sí, el cogido entonces que comience de cero. Sí. Se comienza de cero. Qué bueno. Se quejaron de tres. Está feliz. Estaba 5-0 el juego. Bien hecho. Le habían dado a Carlos Martínez, que no creo que vuelva a pichar en El Cogido porque no mostró nada.
Y ahora va a empezar a ser. Señora, qué bueno. ¿Qué le pasó a ese muchacho? Porque montó la perversa. La calle. Dice que fue como la indisciplina en la calle. Después de eso tuvo oportunidades. San Luis sale de él, Boston una oportunidad, termina con efectividad altísima, que juega en México, lo votan por bueno también. ¿Y está jugando por qué? Porque le gusta eso. Este tipo está laqueado en dinero. Le gusta su juego, hay que trabajar. Se ganó mucho dinero. Sí, eso sí, pero lamentablemente hubiese podido durar más. Y el dinero nada más se gasta en juego. En juego nada más gasta el dinero. Y en bebida. Y en bebida. No, en bebida no. Yo con 1,000 pesos paso la noche entre la bebiendo. Ah, pero eso es tú. Él tiene que brindarle mucha gente. Partido de hoy. Licey Águila en el City Field, 7 de la noche, hora dominicana. Todos los gigantes. Estadio Julián Javier, 7 de la noche. Y Estrella, visitar los Leones del Cogido, 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya. Lo están manqueando el juego de Licey Águila. Está parejo el juego con 9 carreras y media. Es mucha carrera en el City Field. Puede ser para que Licey haga 10 carreras porque las Águilas. No, las Águilas ganan hoy porque. Relajando. Y este juego del Licey Águila no es canon. O sea, no. Exhibición. ¿Qué es el lío? Son 3 juegos en Nueva York y no vale absolutamente nada. 2 de esos juegos pudieran valer, entonces dejar la localía 4-4 para cada equipo aquí en República Dominicana. Ah, no, tres juegos regalados. Velo ahí. ¿Cómo quien dice? Miren, ayer se nombraron ya los jugadores ganadores del bate de plata. Bate de plata. Y yo me sorprendí con esto de Juan Soto, que él es el tercer jugador que tiene 4 bates de plata. Ante los 24 años. Ahí está Alex Rodríguez y Mike Trout. Diablo. Yo sí me alegro que te. No, o sea, tengo que decir de todos. Si no lo digo. Te pasaste un año entero pujando en contra y mira, bate de plata. Y acabando con. No, qué bueno, es responsable de Soto, felicidades. Y Rafael Devers también, gordito, que no vale 300 millones de mercado. Y también. Y los latinos acabaron con los bates de plata. Ahí se arraje. También ganó el Boricua, Lindor. Sí. Y Sequillo Zuna. William Contreras. Porque no le dieron el premio. Robert, sí, es verdad. Ahora, yo no entiendo cómo el bate de plata no se lo dieron a Marcelo Osuna como designado. Estaba sorprendente. ¿Quién ganó como designado? Vamos a buscarlo. Búscalo ahí. Qué raro. Yo creo que fue. Mira, porque Osuna tuvo muy buen año. Pero muy bien, calladito. Demasiado tuvo bien. Okay. Mira, otra información. Tenemos los ganadores. Ok, dice: primera base, Yandy Díaz. Segunda base, Marcus Simeon. Designado. Shortstop, Corey Seager. Tercera base, Rafael Devers. Outfield, Kyle Tucker. Julio Rodríguez, Luis Robert. Catcher, Andre Hutschman. Y Shohei Ohtani. Shohei Ohtani en la nacional, que fue que se lo quitaron a Osuna. A Osuna, aquí no lo. Sigue ahí, no, que sigue hablando. Lo busco. Señores, miren. Señores, escucha esto, Correa. Correa, parece que le van a dar el chance a Trevor Bauer en la Grande Liga. Es su manejador. Ojalá que sí, porque sí, el tipo, su sí. Manejador se ha reunido con San Francisco, se reunió con Boston, a ver si le dan el chance. Trevor Bauer, recuerden que tuvo problemas, que Correa me lo contradijo, que le dio a su mujer. Perdón, porque estamos para un público y afecta al programa. Si el dato es equivocado, podemos arreglarlo. Él no le dio golpe, fue para maltratarla, ¿no? Que fue. Estamos en el app, sexo duro fue. Sexo fuerte. Pero se fue aclarado. Se demostró que no era así. Por eso mismo que ella lo desmintió. Ajá. Pero yo tengo el dato que esté bien ella. Y eso está bien. O sea, fue un momento de intimidad. Fue un momento. Sí, él le dio duro. Ya comprendo. Ese es el dato que hay en la investigación porque la mujer están ahí. Lo que ella dijo. Boletri, la nacional fue Bryce Harper que le ganó el designado. Diablo, qué abuso, Matt Olson, obviamente, en primera base. Claro. Luis Arraez, segunda base. Shortstop, Francisco Lindor. Tercera base, Austin Riley. Outfield, Acuña, Mookie Betts y Juan Soto. Catcher, Willian Contreras. Designado Bryce Harper. Utility, Cody Bellinger. Y como equipo bate de plata de la nacional fue Atlanta. Y en la americana, Texas. ¿Cómo le fue a Cody Bellinger en los Cubs? Miren, más o menos. Otra información también. Antes de venir con los muchachos, con algo que tienen ahí. Es que yo me sorprendí. Juan Soto se va a convertir. Va a superar la cifra de Ohtani. Del arbitraje más alto en la historia del béisbol. Posiblemente de 35 a 33 millones de dólares. Eso. El año pasado fue Ohtani con 30 millones de dólares. También Vladimir Guerrero puede meterse también en 20 millones de dólares. Con el arbitraje que él se puede ganar este año. Los contratos de Juan Soto le van a reportar más dinero que el contrato que querían que él firmara con Washington. Sí. Y oigan este dato.
antes de firmar su contrato, Cuelli, escucha esto. Sí. Ya Soto se ha ganado, con este contrato que viene ahora de 30 millones o más, 82.5 millones. Soto, danos algo. No, pero cómo, no, tacaño, no, pero ¿cómo danos algo? No, no, ay, no, Boletri, no, claro. No está caño. Enrique, Bellinger batió muy bien año, 3.07 de average, 26 honrones, 97 impulsadas, 20 bases robadas y 153 hits. Ah, como redondito, ahí tranquilo. Ahí está el dato. Rápidamente, ¿qué más? NBA, rápidamente. Sí. Ahí está lo que le decía Cuele aquí. Milwaukee, no, Indiana 126, Milwaukee 124, Jenny 54 puntos. Wow, tipo, y perdió. Pero ya no, porque perdió. En el 1 minuto y 8 segundos perdió 2 balones. Ahí tú, anda la porra. Giannis. Sí, sí. Dos balón perdió. Es decir, que faltan que si Lillard está ahí, el buque de desahogo y Chan, y ganan ese juego. Sí, porque mira. Porque 54 puntos. Lieben, de Zach Lieben. Ajá. Zach Levine. Sí, de Chicago, el único que metimos en el 50, 51, sí. El 28 de octubre. Él fue un ex. ¿En qué año fue que él fue campeón de donqueo? Él fue dos veces corrido. Sí. Y la mente que quiera. Aaron Gordon. Sí. 2015, 2016, creo que sí. Fue. Mira, Boletri, que sí. El doble-doble de Giannis fue caro. Fueron 54 puntos y 12 rebotes. Sí, fue caro. Pero 3 asistencias. No si, la pasa la y también difícilmente cuando tú metes más de 40 puntos, tú puedas tener un juego grande en asistencia. En otro juego, Atlanta 120, 119 Orlando. En México fue eso. ¿Viste cómo cerró ese juego? Yo lo vi. Trey Young por la derecha, ajá, le salieron 3, pasó la pelota a la izquierda a un tirador abierto y el tirador metió el punto. Nadie habla de Trey Young. Y metió 41. ¿Qué puede tirar, sí o no? ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Nadie lo critica, nadie. Último dato, desde el 1992, después de Estados Unidos y Canadá, México es la ciudad que más juegos de la NBA se han jugado. ¿Eh? 30. Sí. Ahí está el dato. Ellos tarde o temprano van a tener un equipo en la liga. Ayer estamos hablando que México tiene los capitanes de Ciudad de México en la G League. Que no está afiliado. 19.986 personas en el estadio de México. México va a terminar teniendo equipo para obligado. En la mayoría de los deportes grandes de Estados Unidos, como lo tiene Toronto en Estados Unidos. Es que está ahí mimito. Está ahí mimito. Y el público lo apoya porque hay jugadores de NFL. Hay juegos de NBA, hay juegos de MLB, series. Mi amor, que son gigantes. Ahí no hay forma de que no se juegue nada. Tienen que jugar. Tienen que hacer de todo. Incluso hasta la WWE, que es un evento de lucha. Sí, ha ido a ellos teniendo su lucha libre y son muy celosos con ella. Vaya a hacer eventos masivos. UFC también hacen ahí en NBA. México es una buena planta para deporte. Dime, FIFO. Miren, señores. Andra Gula, el del Real Madrid, se volvió a lesionar. ¿De nuevo? Es bueno, es bueno ese. Es como un Anthony Davis, el de la... Mira, Luciano no ha podido debutar con el Real Madrid. Anthony Davis, charlatán. Eso, no, porque lo de Davis ya son otro tipo de... Este muchacho no ha podido debutar con el Real Madrid. ¡Qué mal! El pobre vino de lesión. Se suponía que él podía jugar contra el Rayo. Por Ancelotti, al ver el partido como estaba, él dijo, no es un partido para él. Lo dejó descansar. Se lesiona. El pobre se resintió de su rodilla, de la que él tiene jodida. Entonces, es un problema para el Real Madrid eso. Ya que es un jugador que le salió caro. O sea, le va a salir entre todos. Puede salir en 50 millones de euros. ¡Ay, mamá! Es un jugador joven por una lesión que ya lleva 2 lesiones de rodilla. Es una lesión complicada. Yo siento que él se va a perder ya lo que queda de temporada. Porque no creo que lo vayan a forzar tanto. También tenemos que el Girona en la Liga Española, señores. Está dominando la Liga Española. La sorpresa de la Liga. La sorpresa. Está en primer lugar con 31 puntos. 2 por encima del Madrid y 4 por encima del Barcelona. Es un equipo que yo lo veo muy bien. Hay mucha gente que dice que no, eso porque ellos son del grupo City. O sea, el Manchester City tiene varios... Ahí pertenecen a ese. El Manchester City tienen varios equipos, ellos son uno. Y dicen que no, que eso es por eso. No. Ellos no tienen un solo jugador que haya sido comprado... Ni que por la base de dinero ni nada de eso. Entre ellos jugadores jóvenes, jugadores de segunda división, de otras ligas. Bueno. Entonces es un equipo que yo lo veo que puede dar una sorpresa. No juega competición europea, nada más juega la liga y la copa. Que en dado caso que queda eliminado de la copa, nada más se concentraría en la liga y puede llegar a clasificar a Europa o quién sabe si la Champions, que lo vería muy bien para la competición. FIFO, se habla muy poco de ellos, pero el Athletic de Madrid está muy bien. Griezmann, sí, no. Morata. Están jugando. El Atlético de Madrid está volviendo como calladito. El equipo que era hace unos años. Sí, está sí, dando sí. El juego que le tiene que dar a Griezmann, porque yo entiendo, para mí Griezmann es el mejor jugador del Atlético de Madrid y de la selección francesa, ya que es el jugador en el que se tiene que mover el balón para que ese equipo, esos dos equipos funcionen. Si tú le quitas a Griezmann a Francia o el Atlético de Madrid, automáticamente deja de ser el buen equipo que están haciendo los dos.
Ya para terminar, mandé una imagen de con la botella de presidente. Okay. Miren, cuando yo estaba en México, en la cobertura del Gran Premio México con Mañanero Sports, vi el, claro, el Oxxo, que es una tienda de México, muy famosa en México. ¿No pichaste nada para allá? Muchísimo. Pero con mi esposa. Hola. Patrocinaron lo que es el equipo McLaren. Entonces, okay. Valtteri Bottas, corredor de Alfa Romeo, sigue promocionando de gratis mucho a presidente. Y le están mostrando sí. la marca. Sí. Vamos a orar y a buscar la forma que el presidente, aunque sean una carrera el año que viene, patrocine un equipo Fórmula 1. Sería bueno. Sería bueno. Que lo hagan. Señor, un corredor está haciendo meme, está compartiendo, está comprando cerveza, mostrando la marca. Atención, Noelia Merejo, ¿eh? Atención, Noelia. Claro, adiós. Que es una estrella. Mía, Noelia. Mía también, no la conozco como mía. Mía, de todos. Señor, se puede patrocinar por una carrera. Claro. Y ahí está el Gran Premio de Miami, que hay muchos dominicanos. Y Estados Unidos tiene una marca, una franquicia de presidente. O sea que, ojalá. Vía A-Rod, ¿no? Sí, A-Rod, pero igual es un hombre de negocio. Ah, bueno, un hombre de negocio y de mucha conexión. Entonces, que el presidente de un carro de Fórmula 1 el año que viene. ¿Usted se imagina? Verde, sí. Fueron palos. Fueron palos. Y más Miami. Por último, el juego importante de NBA, Brooklyn en Boston. Harford mete hoy un punto. No, Minnesota en San Antonio, buen juego. A Carl Town contra Wembanyama. Y Cleveland en Dallas, tremendo juego. Wembanyama. Y Lakers en Phoenix, otra derrota para los Lakers. Serio. Y Oklahoma en Sacramento, ahí va a estar nuestro Chris Duarte. Ahí está. Nos vemos el lunes, Corillo. Bye.